Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes de San Juditas. Viernes 28, día de San Juditas. Hay que ir a una iglesia que no sé por qué diablo se llama San Hipólito. Cada mes lo digo y el Papa parece que nunca me hace caso y nunca me escucha y nunca me ve. Debería de mandarle ahorita a Norberto, al cardenal, una instrucción precisa. A partir de hoy se llama San Juditas. Bueno, no se puede pasar por ahí, ¿eh? No se puede pasar por ahí, ni trate usted. Y hoy se cumplen 130 años de esta Estatua de la Libertad, que cuando le dijeron que venía Trump, se tapó la vagina. ¿Usted ya la vio? Porque con esto de que Trump le dice que a todas las mujeres les toca la vagina, yo dije, pues esa Estatua de la Libertad se preocupó, hoy cumple 130 años. Oiga, hoy vamos a platicar sobre cáncer de mama, ya están nuestras invitadas aquí, pero cuando vamos a tocar este tema no es un problema de mujeres, ¿eh? Es un problema familiar, es un problema de todos. Y yo todavía no alcanzo a entender por qué octubre. Eso es lo que no me explico. Son 12 meses del año, ¿a poco el cáncer de mama es nada más en octubre? Entonces me dijeron, tienes que hacer el programa el día de hoy porque es el último día sobre cáncer de mama. Yo creo que deberíamos de hacerlo los 12 meses. Deberíamos de estar involucrados abuelos, abuelas. Recordemos que venimos de mujer. Entonces nosotros deberíamos de estar preocupados y ocupados y no separarnos de la mujer en el momento que tiene cáncer de mama porque pues te casaste o tienes una compañera sentimental por los senos o porque es una persona. Entonces eso es lo que a mí nunca me ha gustado de que ay, no, pues ya me dejó, ya se fue. ¿Por qué? Porque tenía yo cáncer de mama. Es de lo que vamos a platicar y ya, pues eso de cáncer, pues ya no es sinónimo de muerte, eso es lo mejor, ¿verdad? Pero como hoy se trata de joder a México, fíjese que ayer estaba yo observando a Enrique Peña Nieto y a Santos allá en Colombia. No hay manera de ayudarlo. Se echó su choro, pero como que, a ver. Esto es muy fácil, Enrique, pero creo que a lo mejor no has entendido. Sujeto y predicado, y entonces nunca te equivocas. Pero cuando empezaste a tergiversar todo, como que las ideas se perdieron. Y después toma el micrófono Santos y hace un magnífico discurso. No había teleprompter, obviamente, porque si no también lo hubiera utilizado Peña. Pero, ¿por qué no en esos casos, cuando vamos a otros países, a otros sitios, Eduardo Sánchez, tu director de comunicación, no te da un mensaje por escrito para que lo des a conocer y lo puedas leer? Y no se ve mal. Se ve mal que estás tratando de encontrar la palabra adecuada y de repente te vas confundiendo, te vas confundiendo. Ni cómo defenderte. Bueno, catearon el rancho de Duarte y no lo encontraron. Ya imagina a los de la PEG. Ah, pero el rancho de aquí de Valle de Bravo, no crea usted que el rancho allá de Jalapa o Fortín de las Flores. El rancho de allá está más bonito que este. Bueno. Llegaban, ¡Duarte! ¡Duarte! No, pues, nadie contestó, dijeron, no, pues ya vamos, no, no hay nadie. Pues, ya le catearon no sé cuántas propiedades. Oiga, este güey tiene más propiedades que la manzana, ¿eh? Digo, y hay unas promesas maravillosas. Hay un cuate que se llama Enrique Ochoa, que es el presidente del PRI, ya prometió que va a enjuiciar a Borges, el de Quintana Roo, y a César Duarte de Chihuahua. Y alguien le dijo, oiga, ¿y no se le van a escapar como se le escapó Javier Duarte? No, ya tenemos todo. Pero entrevistan a César Duarte y dice, yo estoy aquí en la Ciudad de México. ¿Recuerdan cuando se cayó el helicóptero que venía Lolita Ayala conmigo? Se cayó el helicóptero, pues quedé mal de la columna y entonces estoy en tratamiento aquí en la Ciudad de México. Oiga, ¿se va a ir de México? ¿Y por qué me voy a ir de México? Entonces Enrique Ochoa, no sé cómo lo va a meter a la cárcel, pues que lo agarre ahorita, ¿no? Porque Javier Duarte dijo, ¿no vio cuando llegó aquí a Televisa y se echa un rollo? ¿Por qué escogió Televisa? ¿Por qué escogió a Carlos Loret de Mola para decir, y voy a solicitar licencia porque amo a Veracruz? Y solicitó licencia, se subió al helicóptero y huyó, ¿eh? No se te vaya a ir también César Duarte. Bueno, lo de Cuau, ay, lo del Cuau sigue todavía en la olla. Pues de las preocupaciones y las ocupaciones. A ver, ¿qué pasó con Cuauhtémoc Blanco? Llega el PSD y le dice, te damos un contrato por 7 millones de pesos
y aparece como pues, candidato al municipio de Cuernavaca, a la ciudad de Cuernavaca. Después lo negó, dijo que no era su firma. Pero los grafólogos, ¿cómo no? Si es tu firma, güey. Pero no tenía nada de malo. Nadie pensó que iba a ganar el Cuau. Entonces le iban a dar 7 millones de pesos los dueños del PCD porque era un negocio. Recuerda usted que es una franquicia, un partido político, y es un negocio las elecciones donde ganan dinero, obviamente, todos los partidos políticos que registran a sus candidatos siempre y cuando tengan el 3% del padrón electoral. Esto es bien importante. Entonces, con el Cuau no había problema. Firmado el contrato, le entregaron sus 7 millones, él apareció muy contento en la campaña y que gana la presidencia municipal. ¿Y ahora qué hacemos con este güey si este no quería ser presidente? Pues ahora te friegas porque vas a quedarte 3 años. Y Graco Ramírez lo maltrata y lo trata mal y lo mira por encima del hombro. Bueno, pues ya ni modo, se tendrá que quedar. Déjeme platicarle de Raúl Cervantes, este nuevo procurador. Este nuevo procurador, pues ya le platiqué quién es Raúl Cervantes. Raúl Cervantes siempre quiso ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y no pudo por ser tan priista, que pues no lo dejaron llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pero después, ¿qué quiso? Quiso ser senador y lo logró. Ya, senador de la República. Y de repente le dicen, oye, ¿por qué no eres diputado constituyente? Y es diputado constituyente de los 100 que acaban de aprobar aquí en la Ciudad de México. Y solicitó licencia porque el presidente de la República lo nombró Procurador General de la República. Hasta ahí va bien. Pero fíjese usted que es primo hermano de Humberto Casillejos. Humberto Casillejos es el poder tras el trono, es el que mece la cuna allá en Los Pinos, es el que dice quién va a dónde va, es el jefe de todos. Y también es primo de Alfredo Castillo, el director de la CONADE, que sabe lo mismo de deportes que yo, absolutamente nada. Entonces, pues ser pariente de Humberto Castillejos es el éxito, ¿eh? Entonces, eso es joder a México, porque ahora lo quieren hacer fiscal por 9 años. Eso lo hace transaccional. Y si lo hacen transaccional, pues es para cubrir las espaldas de Enrique Peña Nieto y que no le vaya a suceder nada el próximo sexenio, gane quien gane en el 2018. ¿No será ese joder a México eso? ¿Qué buena frase se acuñó el presidente? Esa sí se la debemos al presidente. Esa de cuenta lo bueno, no sé qué. Esa se la hizo una agencia de publicidad y está espantosa. Pero joder a México, uf, ahora todo el mundo la utiliza. Areli, Areli, Areli. Ya no está en la Procuraduría. Areli era senadora, es hermana de Gómez, el vicepresidente de Televisa, de Leopoldo Gómez. Y bueno, pues ahora va hacia la Secretaría de la Función Pública. Dice que va a limpiar la secretaría. Pues que había tanta rata que cuando estaba Virgilio Andrade y logró, fíjese, esto es bien importante. Bueno, pues cuando trató el asunto de la Casa Blanca, exoneró al presidente de la República. Cuando trató el asunto de la casa de Malinalco, exoneró a Luis Videgaray. Y ahora van a limpiar a todos estos porque son una bola de vagos. Y ella dice, fíjese, es que esto lo anoté porque, bueno, es maravilloso. No voy a permitir cotos de poder. Ah, Chihuahua, ¿quién tiene cotos de poder? Luis Videgaray, no, pues ya no está. No, pues el único es Castillejos. Pues si lo van a correr o qué. Qué barbaridad. Bueno, ya ni le platico más, ya. ¿Qué más le comento? Pues lo de los gobernadores, pues no sé qué vaya a suceder y qué vaya a pasar, pero pues parece que todo el mundo ya se está tranquilizando porque ya próximamente es Halloween, después viene el Día de Muertos, después viene, ¿qué viene? ¡Ay, Navidad! No, pues ya vamos de salida, ya qué. El día 1 de diciembre, ya nada más nos quedan 2 años de Peña. Se cumplen 4 años. Y pareciera que estamos en la final, oiga. ¿Qué está sucediendo y qué está pasando? No lo sé, pero la gente está enojada, la gente está disgustada, la gente está preocupada, la gente está angustiada. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues absolutamente nada. Yo creo que hay un desconocimiento por parte del Poder Ejecutivo de lo que está pasando. El Trife, el que va a calificar las elecciones en el 2018, les acaban de ampliar de 3 a 6 años, y a los de 6 años se los ampliaron de 6 a 8 años el Senado en un fast track el día de ayer.
La senadora Peña dice que ella no es la culpable absolutamente de nada. Pero ¿por qué no damos marcha atrás y pensamos qué sucedió hace 6 meses? Llegaron 120 personas con una currícula impresionante, licenciatura, maestría y doctorado. Esto era el requisito para poder ser magistrado. De esos 120, la Suprema Corte de Justicia, o la Tremenda Corte, porque no puede ser otra cosa más que la Tremenda Corte, con una pregunta o dos preguntas los iban sacando y se quedaron con 42. Cuando se quedaron con 42 es porque ya estaban los 7 designados por los Pinos. Y Luis María Aguilar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, los tenía que proteger y cuidar. Y Emilio Gamboa en el Senado tenía que hacer exactamente lo mismo, que no los fueran a sacar y que no los fueran a descalificar por ningún motivo. ¿De dónde son estos elegidos? Pues son del PRIAN. O sea, el PRI tiene los suyos, el Partido de Acción Nacional los suyos, en el 2018 van a calificar las elecciones como se les pegue la gana, o como les digan sus jefes, o como lo digan los que realmente los pusieron ahí para eso, para calificar las elecciones a modo. Bueno, pues terrible, ¿verdad? Terrible. Pero terrible lo que dijo la senadora Peña. La responsabilidad es de la Suprema Corte de Justicia, porque cuando se quedaron los 42, nuevamente ellos hicieron otra elección y dejaron a 7. Nosotros los votamos en el Senado y es todo lo que hicimos. Pero la Suprema Corte o la Tremenda Corte, nada más falta 3 patines ahí, en la Tremenda Corte, porque pues hacen lo que el Ejecutivo dice. ¿Se acuerda que había un cuate que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Montesquieu? Sí, Montesquieu se llamaba, el que dijo la separación de los 3 poderes. Pues se va a morir, porque aquí el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todos dependen del Poder Ejecutivo. Bueno, así son las cosas. Vamos a platicar el día de hoy, vamos a comentar el día de hoy, vamos a conversar el día de hoy sobre cáncer de mama. Nos acompaña la doctora Betsabé Hernández, ella es cirujano oncólogo de FUCAM. Betsabé, mucho gusto, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué onda con esto de cáncer de mama? ¿Qué pasa con cáncer de mama? ¿Qué sucede con cáncer de mama? ¿Qué acontece con las mujeres mexicanas? Pues mira, desgraciadamente cada vez lo vemos con más frecuencia. Se ha llegado a convertir en un problema de salud pública, ¿no? Y por eso el estar aquí el día de hoy, y como usted lo acaba de decir, no nada más octubre. Debería ser todos los días, todo el año, ¿no? Para poder tener cada vez más educación y más prevención primaria en este aspecto. También nos acompaña la doctora Rubí Espejo, directora de Radiología e Imagen FUCAM. Rubí, mucho gusto, bienvenida. Hola, Nino. Muchas gracias por la invitación. Cáncer de mama, ¿problema de mujeres? No, lo dijiste al principio del programa. Es un problema que involucra a toda la familia y que no solamente afecta a la mama. Ese es otro tema, que es una enfermedad que afecta a varios órganos, varios sistemas. Entonces, es un verdadero problema el cáncer de mama. ¿El cáncer es sinónimo de muerte? No, ya lo venimos diciendo, digo, 2, 3 años acá en tus programas que nos has invitado. Quizás es el sinónimo de una oportunidad, porque al hacer una detección oportuna, tienes esa oportunidad de salir adelante, de vivir, de que se cure, ¿no? Si hacemos una detección en estadios muy tempranos, el 90% de las mujeres tiene una sobrevivencia. ¿Cáncer de mama es vergonzante? No, para nada. Eso era un mito, eso era un tabú, ¿no? Se escondía el diagnóstico, se escondían las familias completas y no se sabía de qué moría la abuelita. Pero hoy en día es una enfermedad que se tiene que manejar en familia y se tiene que manejar en grupos. ¿Los hombres apoyamos a nuestras mujeres cuando tienen cáncer de mama? Los hombres tienden a ser un poquito, bueno, hay de todo. A ver, o sea, en la no generalicemos. Señor, no. Los hombres a veces están presentes y a veces están ausentes. Se esconden, ¿no? ¿Ausentes? Sí, sí, es una realidad, ¿no? Pero no es el general. A veces las familias se destruyen, a veces las familias se desintegran por un diagnóstico. Pero yo creo que es una enfermedad en la que todo el mundo tiene que ser valiente. ¿Nos casamos con unos senos o nos casamos con un ser humano? Esa es una pregunta interesante para los hombres. ¿Con quién se casaron? Con la que está detrás de los senos, ¿verdad? Pero eso lo tiene que manejar el hombre como pareja, como persona fundamental en esto del diagnóstico. Deben estar ahí.
Bueno, pues vamos a hablar ahora con la del dinero, porque... Definitivo. Pues de algún lado sale el dinero en Pucam. Nos acompaña la licenciada María Luisa Guisa. Ella es directora general de Finanzas y Administración Pucam. María Luisa, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué sucede con Pucam? ¿Cómo se mantiene Pucam? ¿Cómo se sostiene Pucam? ¿De dónde vienen los recursos para Pucam? Mira, la verdad es que los primeros años de la vida de Pucam sí era muy, muy complicado poder llegar al fin de la quincena y poder cubrir los gastos que se hacían, ¿no? Tanto de tratamientos como de los gastos corrientes. Hoy día, afortunadamente, y gracias a la conciencia que todo mundo estamos tomando de esta situación, de esta enfermedad, hemos contado con el apoyo de diversas organizaciones, tanto del sector público, privadas, muchas organizaciones privadas. ¿Se puede decir nombres? Sí, mira, nada más te voy a mencionar un ejemplo. El día de ayer hubo, con esto del fútbol, del clásico... ¿Tú a quién le ibas? Ay, yo soy de los Pumas, pero le iba a los Chivas. Estamos hablando del clásico, no de los Pumas. Bueno, pero bueno, no importa. El caso es que Chivas. Aquí, a ver, el clásico, mira, ¿qué pasó ayer? No ganó ni lo que fue América ni lo que fue Chivas. Ganaron las pacientes de Pucam porque las compañías que patrocinan, que son Volaris e Interjet, ellas donaron 30 vuelos a nuestras pacientes que vienen de distintas partes de la República. Sí. Entonces, es un ejemplo claro. ¡Eso es padre, ¿no? Bueno, maravilloso. Y yo estoy segura que de aquí va a haber muchas otras alianzas y muchas más empresas van a decir, oye, ¿yo cómo puedo apoyar? ¿Pucam es Ciudad de México nada más? ¿Solamente no. Ciudad de México, mira, o grandes ciudades? Tenemos el gusto de compartir que este mes inauguramos un centro de detección en Oaxaca. Entonces ya estamos en Oaxaca y vamos a estar en Morelos también. ¿Y es de tercer nivel? ¿Igual que aquí, Pucam? O sea, ¿es así igual o es un...? Este es un centro de detección pequeño en donde... ¿Por qué? Porque solo tiene un mastógrafo y un ultrasonido. O sea, en físico es pequeño, pero con miras a crecer y ser una institución como la que tenemos aquí. Y nada más es Oaxaca. Ahorita sí, viene Morelos, que ya hay terreno, ya estamos en proyectos. ¿En Cuernavaca va a ser? O pasando Cuernavaca por el World Trade Center. Ya, ya sé dónde. En el Parque de la Salud. Ajá. ¿Y por qué Pucam no se multiplica? Pues necesitamos mucho apoyo de tanto de lo que es gobierno como del sector. ¿El gobierno realmente privado está preocupado por apoyar a Pucam? Nos ¿o apoyan. ¿O el gobierno está preocupado por apoyar al sector salud nada más? La verdad es que tenemos mucho apoyo del gobierno por parte de la Secretaría de Salud en lo que es el Grupo Popular. Yo vi bailar a Narro, pero no lo vi bailar con ustedes. Bueno, ¿qué? ¿Estaba mal? Estuvo bien que haya bailado, pero tenía que bailar con Pucam. Sí, bailamos con Pucam. ¿Qué claro quiere que decir sí. Pucam? Fundación de Cáncer de Mama. ¿A quién se le ocurrió? Se le ocurrió a nuestro presidente, que bueno, es mi papá. Y él creó esta fundación hace 16 años. Estamos ya, acabamos de cumplir el 16º año y 11 de estar en la clínica. Sí. Yo decía, ¿por qué estás tú al frente del dinero? Pues si eres la hija. Hay que cuidar, hay que cuidar. Hay que cuidar la lana, las arcas, ¿no? Sí, sí, hay que cuidar la lana. También nos acompaña Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de Pucam. Irene, mucho gusto otra vez en verte. Gracias, igualmente. Es un placer estar aquí. Pero sin micrófono no te escuchó absolutamente nadie. Pues gracias a ustedes. Es un placer estar aquí nuevamente. ¿Cómo se manejan las relaciones públicas de Pucam? ¿Tienes que ir a sitios, lugares, a hablar de Pucam, hacer comercio, pues no sé, hacerlo mediático? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues iniciamos primero con pláticas que nos piden o que nosotros fomentamos en empresas, en lugares, ¿no? Para empezar a hablar de esto. ¿Cuál es un ejemplo de alguna empresa a la que hayas ido recientemente? Pues recientemente estuvimos en Sadasi y vamos a Comercial Mexicana hablar sobre este padecimiento. Y entonces llegan muchas mujeres y ustedes empiezan a platicar de todo esto. Empezamos empiezan a platicar. A interactuar con ellas. Empezamos con una presentación sobre qué es el cáncer de mama y todo esto que nos han compartido de qué es, que romper los mitos y la importancia de la detección temprana, que es nuestro principal mensaje, ¿no? Detección temprana es una puerta a la esperanza, ¿no? Ahora, cuando hablamos de detección temprana, ¿de qué es? ¿Cuando se siente la primera bolita? ¿Cuando te das cuenta de la primera bolita? ¿O cuando vas a la mastografía? ¿O qué? ¿Cuándo empieza todo el camino? Exactamente, nuestro mensaje es ese. Detección temprana generalmente es cuando todavía las mujeres no se pueden palpar nada. Y es por eso o sea, que no perciben ellas nada. Exacto, no perciben, ¿no? Porque esa es la idea de hacerse la mastografía, que se puedan detectar lesiones de 1 centímetro
cuando ni un especialista posiblemente puede detectarlo. ¿Trabajo difícil es el del oncólogo? Yo creo que sí y no, porque sí, bueno. Sí y no, sí por qué y no por qué. Sí, porque quisiéramos que todas las pacientes llegaran, como acaba de decir Irene, ¿no? Cuando no, ellas ni siquiera se han detectado la lesión palpándose, sino que se hicieron sus estudios y en el estudio de escrutinio que se llama o pesquisa podemos encontrar una lesión. Ojalá todas las pacientes llegaran así. Y cuando llegan con esa lesión, ¿tú eres la que das a conocer? Claro. ¿Les das la noticia? Sí, nos toca dar noticias. ¿Qué sucede en el momento en que, ya sé que no se puede generalizar, pero qué es lo que pasa con las mujeres que reciben esta noticia en primera instancia por parte de un oncólogo? Okay, bueno, siempre procuramos que la paciente entre con un familiar, con el familiar que la acompaña, porque evidentemente sabemos que no va a ser una noticia fácil, ¿no? Si para nosotros que la damos todos los días no es fácil. O sea, por supuesto, claro. Sufrimos junto con ellas, claro. Tengan la edad, claro, que tengan, nos fijamos cuántos hijos tienen, está casada, no está casada, qué se dedica, ella es el sustento de la casa, todo eso nos tenemos que fijar. Cuando le damos la noticia, pues no hay una manera, la verdad, bonita de dar la noticia, ¿no? Tampoco tenemos que pasarnos amable. Al otro lado, no hay manera amable. Tenemos que ser amables, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Claro. No le podemos pintar que todo va a ser color de rosa y que todo va a ser muy fácil. Ellas tienen que entender que están entrando a una etapa de una patología pues difícil, que si la detectamos, que está en juego la vida. Por supuesto, si estamos en una etapa temprana, bueno, pues puede no estar en juego la vida si ella hace las cosas bien, porque también es eso, ¿no? Si la paciente, aunque tenga un cáncer en etapa temprana, le da miedo una vez que le damos el diagnóstico y se va y no regresa hasta los 2 años, pues de todos modos ya no vamos a poder hacer lo que hubiéramos podido hacer al inicio, ¿no? ¿Así de difícil es, Rubí? ¿Sabes qué sucede? Que todavía tenemos que educar a nuestra población. Y ¿cómo? Que, bueno, si es tu salud. Mira, todos estos programas y todo que octubre sea mediático y que se dedique a esto, tiene que crear en las mujeres, y de hecho de 20 años hacia acá, la mujer está tomando conciencia de vivir con la palabra cáncer. No. Y lo que estaba diciendo Betsabe es cierto. La mujer no está preparada para que le des esa noticia. Y en ese efecto de negación, muchas salen corriendo a buscar... ¿Yo por qué? O a buscar una alternativa. ¿Es yo por qué? Claro, no. Debe ser yo para qué. ¿Yo para qué? Esa debe ser el final, ¿no? Pero es un proceso en que la mujer se tiene que educar y en que la mujer tiene que entender el para qué. Porque en ese momento crucial que le das la noticia, si entra en negación, sale buscando la mejor alternativa. Y una mejor alternativa puede ser la vecina, el de la esquina, que le dice que las cataplasmas, que los imanes, que la termolucencia, que la luz, que el agua, que la luna llena. Y entonces en eso se pierden momentos de verdad que son preciosos o tiempo precioso para actuar. Entonces es cáncer, sí, vamos a hacer una catarsis, puedes o llorar, gritar, y lo que dices, ¿por qué a mí? Bueno, pero ya mañana, después de la lágrima, ¿qué es válido? Es, ¿ya para qué? ¿Y dónde estoy? Ese es otro punto importante, deben ser de verdad lugares dedicados y con especialistas de verdad que estén tratando la enfermedad. Eso somos enfocados. ¿Hay charlatanería al respecto? Y hay mitos al respecto. No, a ver, dime charlatanería y después me hablas de los mitos. Sí, sí, definitivo. ¿Por qué? Y hay quienes dicen que lo pueden curar o que lo pueden ¿se manejar. ¿Se cura o no se cura? Si uno va al fondo de la palabra, curarlo, al final no lo vas a curar, lo vas a tratar. Y vas a evitar los efectos secundarios de no hacerlo adecuado. Lo decía Betsabe, hay que hacerlo adecuado. Quitarte la enfermedad, pues es que ya te dio cáncer. Vamos a tratar vas a aprender toda a vivir esa con enfermedad él. Y a vivir bien. Calidad de vida. ¿Sí? Exacto. ¿Se ofrece calidad de vida? Sí, definitivo. Definitivo, cuando tienes esa oportunidad, aún en los momentos, en las etapas tardías, hay calidad de vida. Hay un respeto por la persona, hay un respeto por la enfermedad y se puede ofrecer calidad de vida. ¿Hay dinero suficiente para muchas mujeres? No. FUCAM. Estoy hablando de FUCAM. Bueno, existe un fondo que reúne el voluntariado por medio de distintas actividades que hacen. Entonces, lo que hacemos ahí es un acompañamiento emocional también para la paciente desde el momento en que recibe la... A ver, ¿hay psicólogo? Sí, psicooncólogo, psiquiatra, oncólogo y tanatólogo. Es en el momento de dar a conocer la noticia.
Sí, cada paciente requiere de distintas cosas, pero... Depende también la edad y la forma de ser de ella, ¿no? Estamos ahí para ellas, uh-huh. en ese sentido. O sea, no están solas, sí. reciben la noticia y desde luego es un impacto terrible. Lo platican con otras personas que están igual que ellas. Sí, y también tenemos talleres, terapias en donde ellas comparten esto que les está pasando. Uh-huh. Cada una es distinta, pero todas tienen cáncer de mama, sí. ¿no? Finalmente. Entonces... reunimos fondos con muchas actividades para poder apoyar este tipo de terapias de acompañamiento y demás. Yo un día fui a conocer el hospital y me quedé sorprendido porque estaban todas las pacientes con cáncer de mama que las habían operado y todas estaban muy contentas. Es que sabes que es una oportunidad de vida para ellas. ¿Eso? ¿Así es? Así es. Es como un parteaguas y a lo mejor es un momento en donde quizás en tu reflexión dices, bueno, ¿para qué me pasó esto? ¿Y qué voy a hacer de aquí en adelante? Tengo una esperanza de vida, tengo hijos, familia, pareja o no pareja, como sea, pero te tienes a ti misma y tienes que seguir adelante. ¿Se dice sobrevivientes? Ellas se llaman guerreras, sobrevivientes, luchadoras, mujeres finalmente, ¿no? Y todas se apoyan entre ellas y las ves animándose, oye, yo voy a entrar a mi quimio y tú cómo vas y tú esto y tú el otro, y de verdad se apoyan. Es impresionante. Ahora, cuando estamos hablando de esta dirección de relaciones públicas, tú estás buscando jóvenes de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 60 años, ¿o hay un focus de diferentes edades? No, definitivamente las indicaciones y lo que comenta el área médica uh-huh. es que cada vez tenemos que atender a todas las edades. ¿Desde cuánto? O sea, desde la primera menstruación es lo que se sugiere que las enseñemos a las jóvenes a autoexplorarse. Pero no hay riesgo ahí. Siempre hay riesgo. Cada vez tenemos más. Siempre. Es que tienen, como es una enfermedad que tiene muchos muchas aristas. Antes no se trataba eso. Y se trataba con mujeres mayores de 35 o 40 años que iban a hacer la mastografía. Yo siento que es la calidad de vida que estamos llevando, nuestros hábitos. Estadísticamente, a nivel América y Europa, la edad media que se hace el diagnóstico de cáncer de mama son 64 años más o menos. Y resulta que la media de los trabajos del último que se acaba de publicar en la fundación, después de haber evaluado 4,100 y cacho de casos de cáncer, la media de nosotros es 50. Tenemos mujeres de 42 años, tenemos mujeres de 39 años. O sea, tenemos un porcentaje que no es desechable, que son mujeres jóvenes. ¿Por qué les está dando cáncer? Los hábitos de vida que tenemos actualmente. Y es una cosa que está afectando todo Latinoamérica, ¿eh? A ver, hábitos que son de mujeres vida. Jóvenes. ¿Es hereditaria? Hay un porcentaje muy, muy pequeño de que la enfermedad es hereditaria. Pero lo que sí tenemos. O sea, permea a todas las mujeres. Claro, pero lo que sí tenemos en común es malos hábitos de alimentación, malos hábitos de. Pero no son malos hábitos. Yo creo que la mayoría son de que se están muriendo de hambre, ni siquiera saben de qué se van a morir. Yo aquí en tu país y mi país se parecen mucho. Sí, definitivo. Mucho. Definitivo. Y en lo que más se parecen es que tanto Colombia como México, hoy en día la primer causa por la cual se mueren mujeres con cáncer es cáncer de mama. Entonces, sí nos parecemos. ¿Y en qué más nos parecemos? En que no tenemos programas de tamizaje, Nino. Entonces, tú dices, en Europa, en Estados Unidos, ¿por qué nos están muriendo? Bueno, porque hay programas de tamizaje verdaderos en donde a las mujeres se les hace detección oportuna, temprana, en estadios tempranos. Pero en nuestros países, países que estamos en vía de desarrollo o que estamos emergentes, que quieren que digamos, y bueno, no hay programas de tamizaje, y entonces el diagnóstico lo estamos haciendo en etapas tardías. ¿Por qué se mueren? Por eso. ¿Etapa tardía es cuando ya están en la fase final? Etapa tardía le llamamos, el cáncer de mama se divide en cuatro etapas. Ver, entonces, etapa tardía le llamamos desde la etapa 2B, hay desde etapa 0, etapa 1, etapa 2 y etapa 3 y 4, en realidad son 5. La etapa 0 es el cáncer in situ, que se llama. Entonces, ya del cáncer invasor es de la 1 a la 4. Desgraciadamente, como dice la doctora, en todos los hospitales en México siguen llegando las pacientes en su mayoría etapas 3 y 4, ¿no? Quisiéramos que la mayoría por llegara en etapas por iniciales. Pues desconocimiento, ignorancia. O por falta de recursos falta para de hacerse recurso, la mastografía. Por supuesto, ¿no? Porque en la ciudad es más fácil a lo mejor que veamos a las pacientes que efectivamente a partir de los 40 se empiecen a hacer un estudio anual. Bueno, pero a ver, vamos a hacer aquí un parteaguas. Vamos a poner Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, claro.
y se acabó. Se acabó. El resto de la población, pues no es tan fácil que lleguen a hacerse año con año a partir de los 40 su mastografía. Casi siempre cuando ellas llegan a hacerse un estudio es porque ya se tocan, no solo se tocan una bola, ya tienen una bola que sangra, que les duele, ¿no? ¿Qué te preguntan cuando tú estás haciendo todas estas presentaciones? ¿Cuál es la pregunta recurrente? Si duele, si se siente. Tienen muchos miedos, sobre todo tienen este mito, ¿no? De que les va a dar cáncer si se hacen la mastografía. Eso es como muy recurrente. Ahora sí me confundí. Al contrario, no es para evitar. Claro, es muy impactante saber, bueno, es que nosotros estamos adentro, ¿no? Entonces a veces sí tenemos que entender que la gente no tiene tanta información. A ver, si se hace la mastografía, entonces le puede dar cáncer. Porque ellos creen que por la radiación que les va a dar la mastografía va a ser peor. Ah, por la radiación. Sí. O, por ejemplo, también otra pregunta es, si me hacen biopsia, ¿esto se me va a esparcir el cáncer, no? Entonces, bueno, aquí vamos con las doctoras y obviamente ellas nos van capacitando para decir no nos esparce. O sea, el cáncer es algo que la célula se empieza a dividir, no es algo que al meter o punzar se vaya a hacer, ¿no? Uh-huh. Obviamente también creen que haciéndose una mastografía y ya no volviendo, pues como que ya, ¿no? Entonces hay que explicarles que una lesión tarda de 1 a 2 años. Entonces esa es la importancia, ese es nuestro papel, en efecto. Como ¿te seas... preguntan si van a perder sus senos? No te lo pregunto. Pues como nosotros todavía vamos a las pláticas que son de información, bien, a esa pregunta todavía no llegamos. Porque yo creo que es parte de la feminidad de la mujer, ¿no? Lo que está en juego. Es el temor que muchas mujeres claro, tienen, por ¿no? la feminidad. Claro. Es que es importante, o sea, nosotros tenemos... ¿Y si te opero, cómo quedas? ¿Te pregunta? Sí. ¿Y si me opero, cómo quedo? Claro, y hay muchas preguntas, no solamente de ese aspecto estético que todas las mujeres tenemos que guardar, sino también tienen aspectos más personales, más íntimos, porque muchas de nuestras mujeres tienen parejas. Claro. Y entonces es, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo me voy a mostrar? ¿Y cómo me va a ver? ¿Y si me ponen una reconstrucción, voy a sentir, no voy a sentir? A veces le das más importancia a eso que le quieres dar al otro que a lo que tú mismo tienes que sentir. Pero eso es cultural. Ese es y un eso tema no de evitar, eso no, no, evitar, no, 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 no. Eso es una cosa que tiene que tener un proceso claro de validación y de fortaleza en las mujeres. ¿Qué hace FUCAM? Y en estos 11 años te voy a decir en qué hemos tratado de trabajar, porque cuando tú dices, es que solamente en octubre hablamos de cáncer, bueno, FUCAM tiene una frase cuando que... cuando me hablaron me dijeron, se está acabando el mes de octubre, y dije, ¿qué, no puede ser también en noviembre? Claro, claro, y qué bueno, y si en noviembre volvemos a venir y hacemos una cápsula, está perfecto, y si en diciembre venimos, porque hay una frase acuñada por la licenciada de Relaciones Públicas que dice, en FUCAM octubre dura todo el año, y es algo está que buena, es real, porque ¿qué hacemos? Nosotros tenemos, y dándonos cuenta estas necesidades en diferentes áreas, pues tenemos programas de formación educativa, porque el tema es educacional, ¿no? Entonces, programas de formación educativa de alta especialidad para médicos. Entonces, hay un programa de educación avalado por la UNAM para médicos cirujanos que quieren estar un año con nosotros en formación en todo lo que es el aspecto quirúrgico y manejo de la paciente. Tenemos un curso para médicos radiólogos, que son los que se van a dedicar a hacer el diagnóstico. Entonces, educamos a nuestros médicos, tenemos conferencias para nuestras pacientes, que ellas voz a voz ayuden, y cuando salen relaciones públicas a las empresas, sea la empresa que sea, hay un target ahí. O sea, hay un grupo cautivo al que le estás empujando y dile que esto se haga un abanico de información. Oiga, que dijiste eso de lo del target, me estoy imaginando, antes siempre decían el target es personas mayores de 40 años, pero ahorita dijiste algo en el caso de estas mujeres que están sufriendo y que lo están viviendo y que no saben qué hacer. ¿Qué es lo que ellas se dicen a sí mismas? Porque yo me quiero imaginar a las que viven en, no sé, en Zimapán, ¿verdad? Que pues no tienen ni la menor idea y la menor información, y el ginecólogo, pues si es ginecólogo del Seguro Social o del ISSSTE, ¿está capacitado? Desafortunadamente no tenemos una cobertura de la totalidad de nuestros especialistas ni de nuestras mujeres en el país. Pero hay que hacerlo. Entonces están sentenciadas a muerte. Bueno, no sentenciadas, porque con este tipo de programas lo que hacemos es que las invitamos a que busquen
o una segunda opinión. No tienes que quedarte a fuerzas si estás en un servicio de salud que no es el ideal. O sea, pero te es que puedes es vergonzante mover. Para ella también. Sí, pero hay que moverse, Nino. O sea, yo creo que este tipo de programas sirven para que las mujeres que nos escuchan tengan la fuerza de moverse y de buscar una segunda opinión. Siempre en el lugar más recóndito que estés, siempre va a haber una segunda opinión y tiene que haber un segundo especialista. ¿Qué más quisiéramos nosotros estar, digo, omnipresentes en claro, todo el país? Claro. Pero somos una asociación civil que lo que busca es ayudar a las instancias de gobierno porque no se van a dar abasto. Mira, no hay una cobertura. He estado viendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Secretaría de Salud y en el ISSSTE que ahorita están muy preocupados por la obesidad, están muy preocupados por otros asuntos. ¿Dejaron de preocuparse por el cáncer de mama? No. Yo creo que tienen sus... ¿Lo atienden? Sí, y están echándole ganas. Eso. Están echando ganas. Ibas a decir otra cosa, pero también le pueden echar eso. No, le están echando ganas y creo que también de lo que tienen que hacer conciencia es que las asociaciones civiles y la parte privada les tiene que ayudar, porque no se van a dar abasto. No hay suficientes profesionales en la detección oportuna, no hay suficientes profesionales en el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, pues bueno, la privada estamos para eso, para apoyar. Y si nos apoyan a FUCAM, bueno, van a ser más FUCAMcitos en todo el país. A ver, ya estamos en tiempos, ¿no? ¿Sí? ¿Todavía no? Bueno, algunos comentarios que quieran hacer, algo que no hayamos hablado, que no hayamos platicado, porque vas a decir, no me preguntaron esto. A ver, toma el micrófono. Mira, ahorita que decía la doctora Ruby, exactamente, también eso es importantísimo en programas así como tú. Cuando dices, ¿qué pasa en esos lugares? FUCAM tiene unidades móviles que van a cualquier lugar. Eso no lo platicamos, eso es bien importante. Entonces, el que la... A ver, dame cuál es el procedimiento para poder... atraer o poder llamar a una de estas unidades. Bueno, nosotros les damos la información, obviamente siempre buscamos un patrocinador que pueda llevar la unidad móvil, que son solo costos de recuperación, no, a un lugar, a una zona marginada, que ojalá cada vez pudiera ser más, como hacer nosotros estos nexos con empresas, con gobierno, para llevar nuestra unidad móvil. ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues los especialistas para poder ir a hacer diagnóstico y entonces ya haces una relación con la Secretaría de Salud, a lo mejor de ese estado, para que ahí se las pueda atender. Y esa es la gran idea de tener estos centros de diagnóstico en diferentes lugares. Hacer un diagnóstico con especialistas, con todo lo que el área médica ha hecho para poderlas lograr. Pero la unidad móvil puede ser un gran proyecto en donde nosotros ofrecemos lo que mejor hace FUCAM y unirnos con quien pueda llevar las unidades móviles. ¿Ya pasamos de esa primera etapa de tócate o todavía seguimos o debemos de continuar? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tocarte? ¿Qué día de...? A ver, y los días que tienen que ser antes o después de la menstruación, todo eso, yo creo que tenemos que estarlo repite, ¿no? Sí, la norma oficial mexicana nos dice que la mujer se tiene que autoexplorar al menos a partir de los 20 años, ¿no? A partir de los 20 años de edad es obligación de toda la paciente explorarse una vez al mes. ¿Y por qué paciente si todavía no está? Bueno, de todas las mujeres. Sí. Entre el día 5 y el día 7 de su periodo menstrual. Entre, o sea, si yo empiezo a menstruar el 1 de noviembre, pues me tengo que explorar entre el día 5 de noviembre y el día 7 de noviembre. Si la mujer ya no menstrua, tiene que escoger un día al mes, el que ella prefiera, que no se le olvide revisarse mes con mes. A partir de los 25 años viene lo que es la exploración una vez al año por su médico. Ojalá siempre fuera una especialista, pero como ya lo estaban diciendo ahorita, no necesariamente, ojalá todos los especialistas pudiéramos estar en todos los niveles. La realidad es que el médico de primer contacto va a ser o el médico general o el ginecólogo. Entonces, metiéndome un poquito hace rato a lo que decía Irene, las pláticas de nosotros no nada más van dirigidas a las pacientes. También tenemos pláticas hacia médicos generales y a ginecólogos. Y de hecho, al hospital de nosotros van a rotar médicos en formación de ginecología, porque ellos son los que van a ver a la mujer, claro, de primer contacto. Y eso es bien importante, aparte de que ellos sepan hasta dónde llegar con esa paciente, a dónde canalizarla o cuándo canalizarla, ¿no? Y la tercera parte de todo la detección oportuna es justamente la mastografía y el ultrasonido, ¿no? La mastografía a partir de los 40 en términos generales y una vez al año. Mujer que tiene hijos y mujer que no tiene hijos, ¿es exactamente lo mismo?
¿O hay no, general, hay factor de riesgo. Dime, en la mujer, en la mujer que nunca se ha embarazado o que se embaraza después de los 30 años, es más factor de riesgo que la que se embarazó a los 23. Ojo, hay que saber también que si una mujer tuvo 10 hijos, no quiere decir que nunca le va a dar cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Tenemos pacientes con 10 hijos y cáncer de mama. Ahora, nos dice, a nivel de salud pública, nos dicen tu mastografía a partir de los 40 y hasta los 69 en el sector público, porque cuando vemos costo-beneficio, pues es lo que abarca. No quiere decir que después de los 69 no me va a dar o que antes de los 40 no me va a dar. Nosotros en el hospital, la paciente más joven con el cáncer más frecuente, que es el carcinoma ductal, tiene 21 años. Y la más grande tiene 103 años ya. ¿Qué? Sí, así es. Llegó de 98. No, pues llegó joven. Está viva. Pero ya está viva. Está viva. Entonces, aún tiene su oportunidad, ¿tiene te das calidad cuenta? De vida. Y claro. Y muy seguramente se va a morir de otra cosa la señora, sí, que no del cáncer de mama. Qué barbaro. Oye, esto de la longevidad deberíamos hacer un programa especial, particularmente en estos momentos. Nos vamos. Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de PUCAM. ¿Algún comentario más? ¿Algo adicional? ¿Por qué no mencionas algunos de tus patrocinadores? Algunos. Eso es bueno. Yo creo que los patrocinadores quieren que se sepa que están ayudando y que están apoyando y que son parte de... que son parte de la sociedad, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, nuestro socio de muchos años es Estée Lauder. Comercial Mexicana ha sido un factor importante para hacer esta venta de productos con causa. Under Armour se unió por primera vez con nosotros, que es una alianza muy importante. Y tenemos Liverpool, también tiene productos rosas. Y bueno, sí, está vestido, ahorita está de color rosa todo Liverpool, ¿verdad? Y bueno, tiene ciertos productos que escogió, ajá, para apoyar a FUCAM este año. Tenemos nuestra página, tenemos un Unique Cases que por primer año también se unió. Y en nuestra página web y nuestro Facebook pueden ver todos los productos que página? Se unieron. Es www.fucam.org.mx. Y si quiero apoyar económicamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Es libre de impuestos? Sí, tenemos, pueden dar donativos y damos un recibo de donativo, eso es importante. ¿Qué cámara está tomando? Y si nos quieren donar... A ver, Slim, haznos caso. Digo, pues, él siempre dice que si doy un peso, da dos pesos él, ¿no? Claro. Pues, ay, Carlos, Slim, ayúdanos, apóyanos con más FUCAM, ¿no? Sí, pero bueno, todos nuestros patrocinadores son importantes y bueno, agradecerles y además decir que esto se ha logrado gracias a la suma de esfuerzos. Irene, me dio gusto verte. Gracias. A ver, tu eslogan, FUCAM, octubre... En FUCAM, octubre dura todo el año. Eso está padre, nunca lo había escuchado, está padre. Licenciada, la del dinero. Licenciada María Luisa Aguiza, conclusión, comentario final. Bueno, como comentario... Un saludo a tu papá. Un saludo a mi papá, con que no mucho vino. Gusto. Que no vino. Tiene tache. Bueno, lo que yo quisiera decir es que también hacemos eventos muy importantes que en donde qué? Como nuestra carrera, nuestra próxima carrera. ¿Cuándo es? El 29 de enero de 2017. Ajá. Van a correr 7,000 personas. Paso. Corren pacientes, corren familiares, corren amigos, pero aquí el punto es decir, corremos las que ya tuvieron como sobrevivientes, aquí estamos. Y autoexplórense, es un mensaje de ellas mismas para, sí, las otras mujeres. Y también, ¿por qué no? Buscamos patrocinios de alguien que nos quiera apoyar para la carrera. Ya tenemos marcas importantes como la que mencionaba Irene de Under Armour. Ajá. Under Armour está sumada con, ajá, nosotros para la playera oficial de la carrera. Ay, este claro. Año, que va a ser, bueno, increíble, es un diseño padrísimo. Y esta carrera es una fiesta para todos porque ahí nos damos a conocer. Es una fiesta de la vida. Es de la vida, es una celebración, sin duda. Y es dar a conocer lo que FUCAM hace, ¿no? Entonces, 29 de enero, por 2017, alguna causa reforma, especial. Vamos por mastografías, detección oportuna. Muy recaudar bien. Fondos para detección oportuna. Muy bien. ¿Algún sitio, lugar o teléfono para...? Para inscribirse en la carrera. No, para dar fondos. Para dar fondos pues si también la en FUCAM. Si tú eres la de la lana, tú tienes que pensar en eso. Yo siempre pido. Pedir no empobrece. Pide. Bueno, pues si alguien gusta dar un donativo, estamos con las puertas abiertas en FUCAM, ahí en la institución, que es Avenida del Bordo número 100, en el viejo ejido de Santa Úrsula Cuapa y junto a la Prepa 5, o en nuestra página web www.fucam.org.mx. Muchas gracias, doctora Rubí Espejo. Conclusión, comentario final y como siempre, fue un agasajo platicar contigo, cara. Ay, Nino, yo lo que siempre le digo a las mujeres es...
la detección oportuna sí salva las vidas. Y en FUCAM tienen que confiar. Estamos de verdad especialistas que amamos lo que hacemos, que nos gusta lo que hacemos, que lo hacemos con calidad, que lo hacemos con calidez, que vayan a nuestra institución, que nada, que estamos para servir. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Doctora Betsabe Hernández, conclusión, comentario final. Pues que se revisen, esa parte es muy importante. Ninguna mujer estamos exentas, los hombres tampoco están exentos, ¿no? Y ellos mismos, bueno, es pues mínimo, ¿verdad? Es menos del 1%, pero existe. Por favor. ¿Reciben hombres? Claro, claro, tenemos pacientes también hombres. Entonces, bueno, pues que se revisen y que no tengan miedo de acudir al especialista, ¿no? A veces pensamos de, pero pues si yo no tengo cáncer y voy al oncólogo, pues me va a dar cáncer. No, el oncólogo es el que los puede revisar, ¿no? Sí, porque así como en el psiquiatra decimos, ay, no, si yo no estoy loca, no voy a ir al psiquiatra, ¿no? En realidad, ojalá pudieran, quien tenga la oportunidad, pues... y hacerse su exploración, tomarse sus estudios una vez al año, ¿no? Nada más. ¿Tú sabes que en Estados Unidos tener psiquiatra es de estatus? Y aquí no, al contrario, ¿no? Oye, ¿que estás loco? Sí, y si vamos, pues da pena decirlo, ¿verdad? Oigan, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias. Nino, a ti. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya las escuchó usted, ya las vio usted. Impresionantes. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.